sea en lo que es el comercio hostelería asociada bien, en lo que es incluso comerciantes no asociados, porque el objetivo en definitiva es trabajar con el sector en su totalidad, agradecer su presencia hoy y trasladar la importancia del día de hoy. Hoy celebramos, esta misma tarde, la primera reunión de la Mesa de Comercio, ¿no? Un foro de encuentro entre el Ayuntamiento y el sector comercial y hostelero del municipio que tiene como objetivo abordar, debatir y, en definitiva, definir también estrategias y diagnósticos para conjuntamente dinamizar y potenciar este sector estratégico del municipio, porque somos conscientes de que estamos hablando prácticamente entre comercio y hostelería de la primera empresa en puestos de trabajo del municipio, ¿no? Como somos conscientes también del difícil momento por el que está pasando sobre todo el sector comercial, con esta crisis que a todos nos afecta, pero que tiene una primera repercusión en el retraimiento del consumo que afecta ya de una manera muy directa a lo que es el propio comercio, ¿no? Y conscientes de esa situación, a lo largo de esta legislatura, más aún cuando entró la crisis, hemos trabajado con el sector conjuntamente, bien sea a través de lo que es la ayuda y potenciación de la actividad desarrollada por Derecho Empresarial y Comercial a lo largo de todo el año, esa actividad que desarrolla la asociación, bien sea con iniciativas propias, hemos trabajado para, en la medida de lo posible, trasladar un mensaje claro de apoyo al sector, ¿no? Con campañas como las desarrolladas el año pasado para intentar fidelizar al cliente, para dejar el gasto incluso de los propios gechotarras en Guecho, con esas campañas que bajo el lema Guecho es Aguanfán desarrollamos el año pasado desde el verano y incidimos sobre todo en el periodo navideño, hasta el impulso de políticas que tienen que ver, por ejemplo, con la peatonalización, que ha tenido su expresión más lejos ayer con la calle Urquijo, la presentación de esa obra que ya está en marcha, las ayudas extraordinarias como esa línea extraordinaria de 300.000 euros para la contratación, de la que también se benefició el comercio y la hostelería, o como la organización de eventos para atraer visitantes al hecho que dejen gasto en nuestro comercio de hostelería, ¿no? O con la modificación de las distintas ordenanzas que afectan al propio sector, la ordenanza de hostelería, la ordenanza de terrazas, con el ánimo de flexibilizar, de hacérselo y de ponérselo más fácil al sector de cara a estos momentos difíciles por lo que está pasando, ¿no? O, por ejemplo, de cara a proteger el mismo sector, ¿no? Modificamos la ordenanza que regula la transformación de locales en viviendas para blindar, para delimitar núcleos centrales comerciales de nuestros barrios y que no esa transformación no se produjera en ese espacio central de nuestros pueblos, de nuestros barrios, perdón, para dejárselo al comercio, ¿no? Por tanto, venimos desarrollando una labor conjunta con el sector que tiene que continuar siendo desarrollada sin duda, pero lo que nos faltaba de alguna manera era articular, sistematizar ese trabajo conjunto a través del foro, un foro estable y permanente, ¿no? Ese es la mesa, o esa es la mesa de comercio, ¿no? Un foro de encuentro entre el sector público, el ayuntamiento y el sector privado, comercial y hostelero, que nos permita pues, definir, realizar el diagnóstico correspondiente y definir y desarrollar las estrategias conjuntas que nos permitan un poco potenciar y poner más en valor, si cabe, este sector estratégico para hecho, ¿no? Porque yo creo y estoy convencido de que solo desde el trabajo conjunto del ayuntamiento y el sector podemos afrontar con garantías este difícil momento, ¿no? Desde el ayuntamiento un compromiso muy claro, trabajo conjunto y trabajo con recursos. Y compromiso claro del ayuntamiento poniendo recursos encima de la mesa para que desde esa estrategia conjunta podamos afrontar o continuar afrontando este difícil momento, ¿no? Por tanto, yo creo que hoy es muy importante porque damos carácter formal a esa labor conjunta que veníamos desarrollando hasta ahora, pero lo sistematizamos, le damos un perfil ya estable y a partir de ahí queda mucho por hacer y ese es nuestro compromiso, ¿no? Compromiso de trabajo conjunto y de aportar recursos, aportar esfuerzos, aportar personal y aportar en definitiva nuestro compromiso para con el sector, ¿no? Y sin más, para que lo explique un poco más al detalle, lo doy.